que parte la pirámide en dos. Una grieta no hecha por presión, no hecha por una fisura de la roca, sino hecha por energía. Una energía que reventó la sala del rey. Todo esto y más se puede apreciar que eso es una máquina muy compleja. Dame una explicación. Dios mío, chicos. Abejos del Sol, yo os saludo, gracias por venir y gracias por acudir a este vídeo que es brutal. Si todos habéis visto el vídeo anterior, entenderéis este mucho mejor. Muy bien, ¿queréis entrar dentro de una máquina gigante de piedra? ¿Queréis entrar dentro de la pirámide? Porque tengo material sin editar, material inédito. Yo os prometo que no vais a ver nada igual en ningún otro lugar. Las máquinas de piedra. La palabra pirámide viene del griego piro, que es fuego, y mide, que es máquina. La traducción correcta sería máquina de fuego. Estas pirámides, que hay más de 111 en Egipto y más de 2000 por todo el mundo, tenían una función increíble que solo unos pocos conocen. Muy bien, yo os prometo que si os quedéis hasta el final, hoy no vais a dormir. No vais a dormir. Muy bien, primero analicemos esta imagen que estamos viendo ahora mismo. De acuerdo, para entrar en detalles, ¿por qué digo que es una máquina? Ya los griegos las llamaban máquinas de fuego. ¿Qué información tendrían para denominarlas así? ¿De acuerdo? Muy bien. La pirámide, para empezar, tiene un recubrimiento de mica, que es una piedra aislante, un acumulador de energía, que envuelve toda la pirámide. Luego tenemos el piramidón, una pieza de oro que va en la cúspide, que es lo primero que retiraron de las pirámides. ¿Por qué? Pues es como quitar la tarjeta del móvil, para que no llamen a casa. Así de claro. Muy bien, ¿por qué digo esto? La pirámide, por debajo hay túneles de agua, túneles de cuarzo, que por ahí corría agua, como por ejemplo en la sala del caos. Y estos túneles iban de una pirámide a otra. Keops, Micerinos, Kefrem y quién Dios sabe qué más. Cuando el agua corría, la mica de la fricción acumulaba la energía contenida y esa energía era disparada hacia arriba. Y el conductor era el piramidón, por eso es lo que primero retiraron y está todo guardado en los museos como el Smithsonian, y bueno, hay más tesoros bajo el museo que los que hay expuestos. Pues muy bien, ¿por qué digo esto? Cuando yo entré a la sala del rey, lo primero que me di cuenta es que había moles de roca móviles, con cantos rodados. Por lo tanto, esas piedras se movían una encima de la otra. No me expliquéis cómo ni con qué energía, no lo sé. Pero esas piedras se movían. Por lo tanto, digamos que cuando el agua canalizaba por debajo de la pirámide, la mica hacía su función y corría la energía por la pirámide, esas piedras, la sala en sí, cambiaba. Cambiaba, esas piedras se movían. Hay una grieta que va desde el techo hasta el sarcófago del rey, que parte la pirámide en dos. Una grieta no hecha por presión, no hecha por una fisura de la roca, sino hecha por energía. Una energía que reventó la sala del rey. Todo esto y más se puede apreciar que eso es una máquina muy compleja. Hay imágenes que solo pude grabar durante un minuto, pero es como grabar una máquina por dentro. Es conocimiento antediluviano. Solamente estando allí, tocándolo, recorriendo esas salas, con una ingeniería y una arquitectura imposible para esa época,
Y es verdaderamente cuando te das cuenta de que las pirámides eran máquinas. Y lo que queda ahora es la piedra. Simplemente. Recordemos que gran parte de las caras exteriores de las pirámides fueron utilizadas para construir el Cairo. La de cantidad de pruebas que se habrán perdido. Pero gracias a las cámaras y gracias a que he encontrado 5 tarjetas de memoria llenas de vídeos que no había encontrado ni podido subir, ahora sí. Y ahora vamos a analizar esas imágenes. Vais a flipar. Prepararos para estar dentro de una máquina que circulaba energía, quién sabe para qué. Bueno, no. Me voy a arriesgar. Los sarcófagos encontrados en Egipto, muchos de ellos de diferentes tallas y medidas, cerrados al vacío, que nosotros no pudimos hacer eso hasta que no se inventó la válvula y pudimos sacar el aire de un objeto o algo, pues ellos ya lo hacían, ¿vale? En estos objetos de piedra, mármol rosa, basalto, bueno, una locura. Estos sarcófagos guardaban un cuerpo dentro, un cuerpo humano, el cuerpo de un huésped. Porque así hay pruebas y está escrito así. Estos dioses vinieran de donde vinieran, de otras etapas de la Tierra, de otros planos cercanos a este o del espacio. Estos seres poseían y tomaban los cuerpos humanos. Por eso tenían que estar conservados en estos super sarcófagos, que a día de hoy son inexplicables todavía. Las pirámides eran máquinas. Y ellos usaban estas máquinas, quién sabe para qué, para viajar. Aquí os dejo este vídeo y esto no lo vais a ver en ningún otro lugar. ¡Buah, chicos! ¡Mirad los relieves! ¡Hostia, mira la junta de dilatación! ¡Madre mía! ¡Vaya obra de ingeniería! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Mira las juntas! Fijaos, mirad la junta, no entra, vamos, perfecto. Pues las esquinas, esto es espectacular, tecnología antigua, antediluviana, alucinante, chicos. Por lo que hemos visto hasta ahora, todos guardan el mismo patrón. Espacios vacíos entre túneles, juntas de dilatación y moles de piedra entre 20 y 40 toneladas. ¿Cómo sabéis tanto? Esto está más oscuro que la boca de un lobo. Dios mío, chicos. Bueno, como veis, es muy difícil moverse por aquí. Somos unos privilegiados por poder... Nos han abierto esto para nosotros solos, chicos. Esto, imaginaos por aquí. Imaginaos bajar por aquí, Dios mío. Estamos dentro de una máquina antediluviana. Porque si estuvierais aquí os daréis cuenta que esto no es una pirámide, es una máquina. Luego contaremos en detalles. Vamos hacia abajo, amigos. Vamos hacia abajo. Vamos a un viaje del tiempo, hijos del sol. Consigo fijar la imagen en el centro. ¡Wow! ¡Madre mía! Por favor. ¡Madre
tenemos que partir de la base de que la opinión es un estado intermedio entre el saber y la ignorancia. Y por desgracia, ignoramos mucho del pasado. Pero a vosotros, ¿qué os dice la primera impresión de estas imágenes? Y para el próximo vídeo vamos a analizar estas fotografías, que esto es inaudito. Hay para hacer un vídeo para cada una de estas fotografías. Son lugares imposibles, lugares increíbles, y tienes que estar allí para empaparte del lugar y quedarte maravillado con lo que son y lo que eran las pirámides. Nos vemos en el siguiente vídeo.